Y nos, nos trae a este, a este tercer panel eh, que hemos llamado Universidad, Memorias y Derechos, eh, justamente a partir de la convicción compartida de que la universidad es un derecho, es un derecho de quienes habitan nuestro suelo, pero también es un derecho colectivo de nuestros pueblos, eh, que eso supone. Eh, un, bueno, un desafío muy importante en términos de construir claves de democratización de esta universidad, pero también de pensar cómo la universidad inscribe su actividad en el proceso colectivo de construcción democrática y en ese sentido la recuperación de las memorias de la universidad, pero también del, del lugar que la universidad ha venido ocupando en la construcción colectiva de una memoria sobre el proceso, el proceso social, eh, sobre las disputas, los desafíos, eh, las, las pérdidas y las conquistas que hemos tenido a lo largo. De, de la construcción de nuestra, de nuestra nación y sobre todo en las últimas décadas, eh, nos parece que también es muy importante para pensar eh, ese lugar de la universidad como un territorio de derechos y como un, eh, como un espacio colectivo eh, determinante también en ese proceso, que es un proceso que trasciende a la universidad y en el que la universidad tiene que construir lazos con el conjunto del movimiento social y de las fuerzas democráticas en nuestra sociedad. Nos parece también que ese es un, esta es una conversación que no ha comenzado hoy, que de alguna manera con quienes hoy participan en el panel de distintas maneras hemos ido eh, construyendo en distintas instancias, en distintos momentos y que es necesario siempre volver a actualizar y muy especialmente en una coyuntura como la actual donde tenemos grandes preocupaciones sobre el, el destino de nuestras democracias y de la posibilidad de construir sociedades con, que garanticen derechos para el conjunto de, de nuestro pueblo. Eh, hoy estamos aquí con, ahora los voy a ir la, los y las voy a ir presentando. Eh, a medida que vayan tomando la palabra, pero estamos eh, en, en esta mesa que ustedes no están viendo en este momento con eh, Norberto Lipsky, con Ana Barleta, con Rosario Badano. No ha podido llegar eh, a último momento la compañera Sandra Carli, eh, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, así que eh, voy a, a, en primer término y antes de darle la palabra a los compañeros que forman esta mesa, que me alegra y me enorgullece poder coordinar. Voy a compartir con ustedes algunas, eh, algunas reflexiones que Sandra de todos modos quiso hacernos llegar y que nos parece importante también compartir en el panel y que formen parte de la conversación que hoy, que hoy vamos a tener. Eh, me estaba olvidando de presentarme, mi nombre es Yamile Sokolowski, soy directora del Instituto de Estudios y Capacitación de la CONADU. Como decía al comienzo, estamos coorganizando este, este ciclo en el marco de la jornada UNIPE virtual y quería también agradecer muy especialmente a Adrián Caneloto, el rector de la UNIPE y a los compañeros y compañeras de esta universidad por el apoyo que nos han brindado y la posibilidad de ser parte de este ciclo tan importante para el debate pedagógico, el debate sobre los sentidos de la educación y sobre los desafíos que tenemos como trabajadores y trabajadoras de los espacios educativos. ¿Tenemos problemas con los anteojos? Eh, bueno, comparto entonces las palabras de Sandra Carly. Eh, Sandra dice: Agradezco la invitación a este panel con colegas tan apreciados. No me es posible estar presente, presencial y virtualmente, por eso quiero compartir un breve escrito en el que esbozaré una serie de reflexiones sobre el tema que nos convoca: Universidad, Memorias y Derechos Humanos. Hace muy poco cerré un libro que publicará la editorial Prometeo, que tiene como título La Universidad como Espacio Biográfico, recuperando esa categoría tan trabajada por Leonor Arfuch. En este caso, para analizar el derrotero de la universidad desde la perspectiva de los itinerarios biográfico-académicos de profesores y profesoras que se insertaron en los planteles docentes de las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires a partir de la recuperación de la democracia en la Argentina. Se abrió un ciclo entonces que, como señaló en un texto que releí en estos días, de Federico Schuster, querido colega y amigo que partió en forma abrupta hace muy poco, que tuvo una inédita estabilidad institucional, sostenía a Federico en un evento de decanos de ciencias sociales en el año 2012. No hemos tenido nosotros en la Argentina, no conocemos en la Argentina otro periodo de tan larga institucionalidad en el desarrollo de la investigación en ciencias sociales como el que venimos teniendo desde 1983 a la fecha. Eso implicaba para él desafíos conceptuales y teóricos, pero también la tarea de la transferencia generacional. El maestro forma al discípulo, el discípulo sigue al maestro o lo pone en cuestión, da lo mismo y forma nuevos discípulos. El periodo que arranca con la democracia ha sido también de continuidad de las tareas de formación de grado y posgrado, además de la investigación bajo el telón de fondo o en primer plano de los acontecimientos históricos del país, políticos, sociales, culturales, educativos, que siempre han permeado el devenir institucional de la Universidad Argentina, las identidades y debates de sus actores y actrices, y la producción del conocimiento como esfera pública particular, tal como se la caracterizaba en los años 2001-2002. Recorrer ese largo periodo de más de 30 años a través de la incursión en biografías comparadas de distintas figuras de la universidad revela el papel protagónico que han tenido y siguen teniendo en cierta representación sobre la universidad pública a contrapelo de sus limitaciones institucionales recurrentes, presupuestarias y de otro tipo, al mismo tiempo que la pandemia y más aún el escenario post-pandemia ha desestabilizado esa representación e invita a ahondar en la mirada, mirada histórica de un periodo con mayor distanciamiento y extrañamiento. Al mismo tiempo, se potencia el trabajo de la memoria, de una memoria amenazada por la aceleración de las transformaciones vinculadas con la virtualización de la educación superior, entre otras transformaciones locales y globales. Dichas figuras habían cursado distintas carreras de la Facultad de Filosofía y Letras durante los años 60. Luego de graduarse en una etapa de inestabilidad política e institucional por la recurrencia de golpes militares, se iniciaron en la docencia, en algunos casos tuvieron becas de posgrado, realizaron estudios en el exterior, participaron de diversas maneras en los movimientos políticos de entonces, tuvieron un rol activo o posiciones críticas en la experiencia del 73. A partir del golpe cívico-militar de 1976 sufrieron el exilio interno o externo y retornaron a las aulas con la recuperación de la democracia en 1983. Cuando accedieron a cargos docentes en la Facultad de Filosofía y Letras y en la nueva Facultad de Ciencias Sociales, en varios casos a través de concursos, convirtieron a las cátedras en semilleros de formación e investigación. Realizaron estudios de posgrados tempranos o en forma más tardía. Desarrollaron tareas de investigación inicialmente en el marco de algunos centros privados para luego volcarse a institutos de investigación de las facultades. Tuvieron un papel activo en la organización y gestión de las carreras de grado y el desarrollo de subdisciplinas o áreas de investigación especialización y en la formación de docentes, becarios e investigadores e investigadoras. Se destacaron en la producción de libros individuales y colectivos. Participaron en redes académicas nacionales, regionales e internacionales, tuvieron intervenciones de diverso tipo en el diseño y o asesoramiento de políticas públicas y en el espacio público desde el punto de vista intelectual. Construyeron, en suma, la Universidad de la Democracia, pero con las huellas de los años 70 y de la dictadura militar en sus biografías, en su producción académica, en sus intervenciones en diversos ámbitos y espacios de la sociedad civil y el Estado y en sus formas de transmisión. Por eso sus itinerarios individuales y generacionales están estrechamente articulados al movimiento de derechos humanos, a los debates, polémicas y luchas que se han desplegado a lo largo de todo el ciclo histórico, con diversas y variadas implicaciones no homogéneas. En sus testimonios están los recuerdos de compañeros y compañeras de colegas desaparecidos. Siempre pienso en, las grandes, en los grandes carteles que se han montado en los últimos años en las distintas facultades de la UBA, con los rostros juveniles de desaparecidos y desaparecidas. Pero en esas biografías académicas están también las marcas de distintos presentes históricos, la primavera alfonsinista y el debate sobre la democracia, la década menemista y la globalización académica, la crisis de los años 2001-2002 y el crecimiento de la pobreza, las políticas públicas del kirchnerismo y la cuestión de los derechos humanos las políticas neoliberales y la asunción de Macri, etc., y su impacto en la universidad. Las tesis de posgrado, publicaciones académicas e intervenciones públicas en los medios u otros ámbitos que desarrollaron focalizan los tópicos claves de un ciclo que transita desde la derrota del socialismo soviético y las últimas experiencias de lucha armada en América Latina hasta la expansión global del capitalismo financiero desde los estados de bienestar de los años dorados hasta el agobio de las recetas neoliberales y el aumento de las desigualdades estructurales en la región. Tópicos que nos retrotraen a los grandes desafíos del presente, el futuro de las humanidades antes de los cambios ante los cambios tecnológicos, el horizonte imaginario de las revoluciones del pasado, las transformaciones urbanas y rurales, el derrotero de la educación y la salud públicas, la construcción de la institucionalidad del Estado el papel de los medios de comunicación en la cultura pública, la memoria de los derechos humanos en el arte, las políticas lingüísticas, las problemáticas de la desigualdad social, entre otros. Pero el tratamiento de estos tópicos en el marco de investigaciones individuales o colectivas se produjo junto con desafíos teóricos y nuevos enfoques metodológicos vinculados con la crisis de diversos paradigmas. Por eso la ligazón que plantea el título de este panel entre universidad memoria y derechos humanos pone en primer plano a una generación que en el ciclo iniciado en 1983 hasta la fecha ha desplegado tareas de diverso tipo en las aulas y fuera de ellas, en ese espacio fronterizo que es la universidad pública con el mundo social, político, cultural, con la ciudad, el país y el mundo. Eso invita, en primer lugar, a un trabajo de memoria, que no se restrinja a la reconstrucción biográfica, sino que en todo caso... A través de ella podamos reconstruir y poner en valor, como se dice ahora, el formidable trabajo de producción de conocimiento crítico que se ha generado, que debe seguir siendo enseñado y compartido, las tradiciones críticas, tomando la expresión de Lucas Rubinich, que nos constituyen y que van más allá del pensamiento de los 70. En segundo lugar, y por último, invita a recorrer sus aportes sustantivos a la expansión notable de la esfera de los derechos humanos en diversos mundos de vida. Que la investigación académica que han desarrollado ha contribuido a conocer, comprender y visibilizar. Sandra Carly. Bueno, este es el, el aporte de Sandra, que por supuesto nos hubiera gustado muchísimo que pudiera estar aquí, pero que seguramente tendremos oportunidad de, de volver a, a encontrar eh, para, para seguir esta conversación, y que me parece que. Eh, y por eso también habíamos conversado con Sandra para, para ser parte de este panel, eh, aporta a, esta, a este proceso de implicación de la universidad en la construcción colectiva de una memoria de, bueno, de, la, de la construcción de nuestra democracia, de las luchas populares y de... Eh, bueno, y de la construcción de horizontes de justicia social, de, de emancipación, de libertad e igualdad para nuestros pueblos, también esta clave de lectura que atraviesa nuestras universidades y que de alguna manera está inscripta en las biografías eh, de muchos y muchas eh, de los compañeros y compañeras que han transitado, transitan y se encuentran formando parte de, habitando eh, este territorio que también queremos interpelar a la hora de pensar la memoria y los derechos. Así que ahora le voy a dar la palabra al compañero profesor eh, Norberto Lipski. Norberto, bueno, Nor, Norberto es profesor de la CASA, es profesor en la, en la UNIPE y director de la especialización en educación y políticas públicas. Tiene una muy dilatada trayectoria eh, en, el, en el campo de la defensa, de la organización de la defensa de los derechos humanos eh, en nuestro país. Así que creo que no requiere. Más presentación, nos gustaría mucho, Norberto, escuchar tu palabra. Bueno, muchas gracias. Eh, muy buenas tardes para todas y todos que se encuentran acompañando esta sala. Para UNIPE es un enorme placer eh, tener la oportunidad junto con, con ADU de tener este espacio y que estas jornadas de UNIPE virtual eh, se vayan cerrando precisamente con el tema que ha propuesto ConADU para esta mesa. Y bueno, seguramente mis colegas eh, tendrán eh, desarrollos que en algunos puntos tal vez... Nos en, encontremos eh, eh, indagando y interpelando sobre campos comunes. Dos cosas que me parecen esenciales, eh, que el título de la propia convocatoria lo señala. Es eh, la universidad y la memoria. En primer lugar, quisiera decir que eh, las universidades públicas han construido una memoria, básicamente en lo que corresponde al siglo XX y lo que va del XXI, estrechamente vinculada a la memoria de nuestro pueblo. Cuando nuestro pueblo perdió derechos, cuando nuestro pueblo se vio altamente afectado en las libertades, cuando se instaló diversas formas de persecución, las universidades públicas fueron altamente sensibles a estas situaciones. También cuando nuestro pueblo construyó periodos de mayor igualdad, de mayores oportunidades, para quienes históricamente no habían encontrado acceso a la universidad, porque también se redistribuyó la riqueza. Por eso, marcar memoria en varios sentidos, de marcar memoria de universidad y de una sociedad que tiene en su interior eh, altísimos momentos de desencuentros y de recuperación de derechos. Creo que 1949 y la decisión de la escuela, de la eh, actividad universitaria sin aranceles, es una marca de la historia contemporánea, pero también lo ha sido una marca dolorosa que eh, registró el sufrimiento de docentes, estudiantes, no docentes, con el golpe cívico-militar del año 1976 y también los anteriores con la noche de los bastones largos, para tomar nada más que algunos símbolos de la memoria de la universidad. Las universidades públicas, por lo tanto, crecen en su fortaleza de vínculo con la ciencia, con la investigación, con el campo de la producción, en la medida que su apertura y su conexión con el pueblo se ensancha y se enriquece en esa perspectiva. El último periodo eh, en donde la memoria se ha instalado muy cercana a dos conceptos que la acompañan, eh, el de verdad y justicia, también tiene en las universidades públicas eh, un campo de resonancia. Y me permitiré detenerme en esa relación, en ese espacio, en donde la memoria en el interior de las universidades es una memoria activa, productiva, dinámica y, y también de alto grado de compromiso con la búsqueda de la verdad, en la lucha contra la impunidad y por lograr los máximos niveles de justicia. Y en este punto, eh, vale la pena... Dos cosas compartir dentro de muchas otras que podríamos tomar en este plano, pero recordaba eh, en estos días un comentario que hiciera público eh, nuestro compatriota y jurista de reconocimiento internacional, Raúl Eugenio Zaffaroni, cuando decía no puede haber juicios de lesa humanidad sin testigos. Y los hechos van indicando precisamente que el avance de la lucha contra la impunidad, que tiene distintas presiones en la realización de los juicios por los delitos de lesa humanidad, constituyen uno de los campos de mayor aproximación a la eh, lucha contra la impunidad. Tomar algunos datos para ubicarnos al 24 de marzo de este año, es decir, a 46 años del golpe de Estado, hay 1.058 personas condenadas en 273 sentencias por crímenes de lesa humanidad. Y el total de procesados con y sin condena son 3.596 que participaron de un modo u otro en el genocidio. Estos son datos... Eh, oficiales de la página de la Fiscalía eh, Nacional. Pero como bien decía Zafaroni, eh, no hay juicios sin testigos. Y creo que eh, las universidades no solamente han abierto sus puertas en numerosos inicios y continuidad de juicios de lesa humanidad para que sus aulas o ámbitos de mayor amplitud se cedieron para que funcionaran estos juicios, sino que además generaron condiciones para el acompañamiento de los testigos que convocados a tal función reabren indudablemente en sus propias memorias, en las memorias de sus colectivos más cercanos, en los círculos sobre los cuales actuaron ellos mismos en condición hoy de haber sido sobrevivientes o familiares, amigos, compañeros de militancia, compañeros de trabajo, de quienes no regresaron detrás de la desaparición forzada. Y la universidad eh, generó espacios de acompañamiento, espacios en donde la interdisciplina se muestra necesariamente debiendo preguntarse con necesaria capacidad de reflexión profunda cuáles son las modalidades más adecuadas para que la utilización de las diversas técnicas y metodologías del campo, de las diversas, a su vez, profesiones que interactúan, sean adecuadas. Y creo que la experiencia, fundamentalmente desde el año 2006 en adelante, ha mostrado que la capacidad de la formación generada en las universidades se recrea en el contacto efectivo, directo, con las víctimas, con sus circuitos sociales, con los círculos sobre los cuales interactúan. Y tal vez hubiera sido muy complicado encontrar que estos números únicos en el mundo detrás de un genocidio, y cuando digo únicos en el mundo, en primer lugar no es un orgullo que seamos uno de los países que sufre un genocidio, pero también la certeza de que aún enfrentando periodos en donde el negacionismo pretendió ir enterrando la memoria, desvirtuarla e incluso llevar por un camino de nulidad el efecto de estos juicios con los proclamados dos por uno, encontraron un pueblo que incluyó a la universidad, que es posible recordar la marcha de dos millones de personas enfrentando el intento del dos por uno. Es posible encontrar en esas columnas a los trabajadores de las universidades, y menciono a Conadu en particular podríamos mencionar muchas otras organizaciones sindicales, sociales, que se opusieron firmemente, y aún en las condiciones de una administración del Estado que pretendió, por distintos caminos, crear confusión, desvirtuar la historia, generar incluso contradicciones en función de de debates eh, absolutamente eh, desafortunados en la agresividad con la que se fueron instalando, ese pueblo venció ese intento negacionista. Las universidades no estuvieron ausentes. Como no están ausentes en uno de los espacios en donde más allá del acompañamiento interdisciplinario a los testigos, se libra una segunda batalla contra la impunidad. La mayoría de los que han sido sentenciados por sus crímenes comprobados, ampliamente demostrados, ampliamente demostrado porque los testigos lo hicieron posible, porque la recuperación de la memoria garantizó que hubiera sentencias en el número que la hemos mencionado. Pero fueron a buscar un refugio y el refugio de los genocidas en muchas ocasiones está precisamente en un sitio donde también hay profesionales que egresaron de las universidades, como también encontramos en las investigaciones de los centros clandestinos de detención, que también participaron profesionales que salieron de las universidades, particularmente del campo de la medicina. Juzgado algunos de ellos, solo algunos de ellos. Pero el refugio es el ámbito de la medicina forense. Porque así como tenemos el orgullo de contar con el equipo argentino de antropología forense, tenemos la tristeza en muy, muy frecuentes situaciones de ver cómo el cuerpo médico forense dependiente de la Corte Suprema de Justicia actúa ostensiblemente pretendiendo encontrar razones que legitimen la impunidad de la condena de la cual sido objeto uno u otro de los sentenciados. Y el caso que creo que no pasa desapercibido y que pone en tensión precisamente eh, la relación de la formación profesional es el que recientemente ha tomado estado público, eh, corresponde precisamente a la interpretación del estado de capacidad de uno de los más... Eh, tristemente célebres empresarios eh, que han participado activamente en la represión y la tortura y la desaparición forzada, eh, dueño del ingenio Ledesma, eh, Carlos Blaquier, cuya edad avanzada sin duda que lo hace senil. pero es muy interesante haber encontrado que sus profesionales que fueron a pretender justificar un estado de demencia senil se encontraron con otros profesionales que con pruebas categóricas demostraron dos cosas. Primero la falsedad. Con la que actuaba esta persona que estaba procesada eh, y la simulación era su conducta. Pero hubo que demostrarlo y para eso eh, se apeló a la ciencia y los profesionales que actuaron lo hicieron absolutamente de manera solidaria. Mientras que el imputado, Blackier, Estuvo protegido para justificar su comportamiento por un equipo médico del de más importante o uno de los más importantes centros médicos privados de la Argentina. El resultado es que la Cábala de Casación ordenó revisar todos los estudios. Porque además, no solamente la prepotencia del poder pretendía anular el valor de la ciencia, sino que los peritos de esta defensa habían actuado contrariando reglamentos básicos del de sistema con el cual funcionan las pericias en el cuerpo médico forense, que en este caso es haber utilizado estudios que fueron realizados con anterioridad al comienzo de las pericias. Quiero decir, en este campo, las universidades, es bueno que no sean solamente observadoras o aislados profesionales que participan. Creo que tenemos en este campo, en donde se libra una verdadera batalla contra la impunidad, encontrar espacios más amplios de análisis, de discusión y de temas que conciernen posiblemente a una visión interdisciplinaria. Y por último, señalar la importancia de la comunicación de estos procesos hacia las nuevas generaciones y la enorme responsabilidad que le caben a los cuerpos docentes para ser los más importantes comunicadores de los hechos que estamos comentando, de los efectos que esto ha significado y de por qué la construcción de una vida democrática está indisolublemente ligada al respeto a los derechos humanos. Y esto implica la fortaleza de la memoria y precisamente el valor de una universidad pública que efectivamente es parte de la agenda de derechos humanos como bien se ha dicho en las conferencias regionales de educación superior. Con esto simplemente señalar entonces la memoria de la universidad y su relación con las luchas de nuestro pueblo, señalar la universidad y el sufrimiento que acompañó a nuestro pueblo la capacidad de resistencia de nuestro pueblo expresada también en las universidades y en la construcción de la lucha contra la impunidad, también la universidad jugando un rol de enorme importancia. Y por último, reafirmando el valor de los cuerpos docentes universitarios. O de las instituciones educativas de distintas formaciones, que son los grandes transmisores de esta memoria hacia la joven generación. Bueno, gracias. Gracias, Norberto. Bueno. Bueno, un recorrido muy importante y muy, muy cargado ¿no? de cuestiones para, para seguir conversando. Yo anoté un montón, voy a tratar de monopolizar este, no abusar de mi rol de coordinadora para ponerme a comentar todo, pero, eh, pero bueno, en todo caso me parece muy importante, muy, muy potente la cuestión de pensar esta relación entre la memoria de la universidad y el proceso de las luchas populares, ¿no? el, los, los ciclos, los momentos eh, en el proceso de las luchas populares y el lugar de la universidad, pero también digamos, cómo, cómo, este, cómo este involucramiento al mismo tiempo interpela a la universidad, tensiona a la universidad y de alguna manera también pone a la vista las propias disputas que hay al interior de la universidad por su sentido, su lugar y su, eh, bueno, su, su compromiso político con, con la democracia, ¿no? Y esto que, que comentaba Norberto en torno a, la, a las pericias este, en, en relación al caso Blackier me parece que es una, una de las probablemente muchas situaciones donde podemos, donde podemos estar pensando eh, esta cuestión, ¿no? Y también la necesidad de reivindicar este rol que ha ido tomando la universidad y el modo en que la universidad se ha ido comprometiendo con este proceso sin perder de vista que esa universidad no es homogénea, que esa universidad también es un espacio donde, bueno, donde esta, esta disputa, este proceso está, está abierto y está planteado. ¿no? Bueno, le voy a dar la palabra ahora, gracias Norberto, ya volveremos eh, un, en un momento más a la compañera Ana Barleta profesora de historia, historiadora, coordinadora de la maestría en historia y memoria en la Universidad de La Plata, eh, representante de la Universidad Nacional de La Plata en la Comisión Provincial eh, por la Memoria, también ha sido vicepresidenta académica de la Universidad Nacional de La Plata, una gran compañera siempre presente en, en nuestras luchas, en nuestras conversaciones y en nuestras búsquedas. Así que gracias, Ana. Bueno, buenas tardes a todas a todos a todos eh, Bueno un gusto estar aquí en la Universidad Pedagógica eh, bueno con Norberto como como anfitrión y bueno muchas gracias yamile por por tu presentación y por y, y por la invitación por la invitación a participar de, de este debate Bueno eh, Sandra Carly una lástima no está presente pero dejó varias pastillitas, una de ellas es bueno, el recuerdo de Federico, ¿no? Federico Schuster, eh, que murió esta semana y que, y que la verdad que fue una muerte muy temprana, muy inesperada, muy repentina y muy lamentable. Eh, vamos a extrañar mucho a Federico y sobre todo en... En estas reflexiones sobre la universidad, porque él era una persona con una capacidad enorme para pensar no como solo como conductor, como decano, sino para pensar en el sistema en su conjunto. ¿no? Y, y Sandra aportó una reflexión de Federico, hay muchas, y sobre todo recordar su pensamiento y su acción tan generosa, tan solidaria, tan eh, tan sensible por pensar que no somos todos iguales en la universidad y en el sistema universitario, eh, universidades grandes, universidades medianas, universidades pequeñas en el interior y estaban en su pensamiento y en su y en su voluntad de transformación. Así que eh, lo recuerdo lo recuerdo mucho en este momento porque viene muy al caso. Así que bueno, eh, efectivamente, cuando nosotros ponemos, nos ponemos a hablar de memoria y universidad, siempre nos referimos o pensamos o nos situamos en, en la época muy contemporánea, ¿no? en la historia reciente, en la época en que la memoria empieza a ser una, un imperativo, un imperativo que está ligado a, a, a una demanda social enorme y sobre todo en Argentina esa demanda social que ha sido vehiculizada, que ha sido sostenida, que ha sido creada por el movimiento de derechos humanos fue constitutivo de la democracia y de esta democracia que tenemos desde 1983 que nos había ilusionado tanto. No una democracia que en ese momento, a los que venimos de otras épocas, eh, bueno, nos había ilusionado mucho y había ilusionado mucho también al movimiento de derechos humanos y también a la, y también a la universidad, lógicamente. Eh, hoy estamos en una coyuntura, una encrucijada, no sé, ¿cómo llamarla crítica, difícil, en donde justamente la democracia está... Hostigada, ¿no? está hostigada sobre todo en sus fundamentos más sustantivos, en sus fundamentos más sustantivos que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con la, con la dificultad que, que tenemos para poder, eh, que dificultad que tenemos, que tiene la democracia. Para, para poder lograr eh, una democracia sustantiva, una democracia efectiva con reconocimiento de la totalidad de los derechos no sociales, culturales, económicos, políticos, a la totalidad de la población. hoy nosotros estamos hablando eh, en la universidad. Con la conciencia de que una gran parte de los que habitamos la universidad formamos parte del primer desil de la sociedad. Y eso no, no puede ser, no puede ser algo que no, no, nos, no nos implique como pensamiento. El 90% de la sociedad está debajo de socialmente de, de, esta, de este sector que somos. Bueno, por supuesto somos una mínima parte de ese primer decil pero, pero estamos en ese primer decil y eso nos interpela muchísimo, nos tiene que interpelar muchísimo. Eh, estos años hemos asistido, sobre todo desde el gobierno anterior, a, una, a un combate contra los derechos, contra los derechos humanos en general, los derechos más prístinos, más ligados, ¿no es cierto?, a las, al, a las libertades individuales, a la vida, pero también a los otros, a los derechos sociales, económicos, culturales, eh, en donde, bueno, seguramente en estos años hemos convivido en los máximos niveles de igualdad sostenida, como decía Sandra, que decía Federico, de una democracia que se sostuvo, pero a la vez, ¿no es cierto?, eh, hemos eh, asistimos ¿no es cierto?, a la, a la no inclusión, asistimos y sobre todo lo reveló mucho la, la pandemia a las desigualdades extremas y crecientes en el mundo, eh, en esta coyuntura que, que trasciende a la Argentina, pero que nos interpela en, en este momento, en este lugar, en este, en este territorio. Entonces, bueno, esas batallas contra los derechos fueron batallas contra los organismos de derechos humanos, contra la legitimidad de ese movimiento, contra la legitimidad de sus reclamos que... Que, que no son solo reclamos que operan en la, en la escena política como, como construcción social y contra los derechos sociales y por lo tanto el ataque y la deslegitimación de las militancias de los trabajadores, de los sindicatos y de la política. Y esas batallas culturales que emprendió la derecha eh, fuertemente mientras gobernó los, en los años en el anterior gobierno, Hoy se mantienen, ¿no? Y se mantienen con una crudeza muy fuerte en la calle, ¿no? Que es tal vez una de las novedades más grandes. Entonces, bueno, eh, eh, esa, es, esta situación eh, nos muestra que este camino está sembrado de marchas y contramarchas y que el nunca más, eso que es una, un imperativo tan fuerte, que, ha, este, que, que la sociedad argentina lo ha sostenido, como decía el fiscal Estracera, esto forma parte de la sociedad argentina, no me pertenece esta consigna. La sociedad argentina, como decía Norberto, lo demostró varias veces, ¿no? en esas luchas, en esas peleas, en esa defensa. Bueno, una de las últimas tan maravillosas fue la, la pelea contra, contra el 2 por 1 en, en el año 2017. Y que, que, que actuó esa, esa multitud que mágicamente desplegó sus pañuelos eh, en un instante, eh, tuvo un efecto, tuvo, tuvo un efecto, fue una muralla política contra el cambio fuerte de paradigma que desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación se estaba... Eh, se, se estaba incitando, ¿no? se estaba sugiriendo, se estaba provocando, se estaba promoviendo. Entonces, eh, bueno, los derechos humanos, el movimiento de derechos humanos y todos los que, como decía Norberto, otros sectores fuera del movimiento de derechos humanos, y eso es lo interesante, que irradiaron, que irradió hacia... Las universidades, las, los colegios, las escuelas, los sindicatos, es decir, a todos los actores sociales interpelados por este movimiento. Bueno, eh, o como el ejemplo que tuvimos de vecinos sin genocidas, ¿no? cuando, cuando eh, Miguel Osvaldo Echecolás, que acaba de morir hace un tiempito nomás, el mes pasado, eh, fue eh, autorizado a tener. Eh, eh, prisión domiciliaria en Mar del Plata y, y los vecinos se organizaron y no estaban se autoconvocaron eso es la irradiación del movimiento de derechos humanos estar en, ¿no? en está en la sociedad que no puede ser ¿no? que un genocida viva, viva entre nosotros y entonces eso es muy notable de nuestra sociedad, pero también tenemos entonces marchas y contramarchas, como decía Norberto, y tenemos universitarios y universitarios, profesionales y profesionales. Eh, entonces la universidad también está interpelada por esa grieta, por esa fisura, por esa diferencia, ¿no? Eh, entonces yo decía, bueno, la democracia tiene esas dificultades para constituirse como una democracia sustantiva. Que, y entonces, ¿cuál, cómo, cómo, ¿cómo hacemos para entender a la democracia en este momento? La vemos como eh, promotora de reglas, y hoy, impresionantemente, los que defienden las reglas son los que, los que obturan la posibilidad de la conquista de mayores derechos. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema, ¿cómo hacer, no? No basta solo con defender las reglas, tenemos que pensar que esta democracia que tenemos tiene, no sé, resabios dictatoriales, estamos todavía en una transición a la democracia inacabada o tiene marcos normativos que son incapaces o insuficientes para hacer efectivos los derechos sociales, pero vemos las deudas Vemos los límites, vemos que no logra colmar esa deuda profunda con los nadies, como decía el otro día Francia Márquez en el SSK, no que ella venía a representar y también se daba cuenta de la dificultad que iba a tener siendo gobierno para eh, poder representarlos eh, cabalmente. Bueno, entonces, en, ese, en este contexto, en este contexto en donde necesitamos una profundización democrática de la actual coyuntura política, ¿qué papel eh, puede tener o tiene o ha tenido la universidad? A mí me complace muchísimo, bueno, constatar, ya lo he dicho varias veces, que la universidad no es esa, esa isla democrática que tanto denunciábamos en los 60 y 70 sino que es eh, no es una institución encapsulada, no es una institución que solo se mira a sí misma, lógicamente, como decía Norberto, hay de todo. Pero lógica pero la universidad hoy se ve ¿no? que, eh, que es una, una, eh, un actor político y un actor social activo en la en la idea que, que desde hace unos años nos ilumina, que es la idea de eh, hacer efectivo el derecho a la educación superior. Y como decía Yamil, ese derecho a la educación superior no es solamente un derecho individual, sino un derecho colectivo. Y eso es lo que hoy vemos a la Universidad Argentina en el territorio. Y, y, y vemos cómo en, en todo el país. Eh, estos actores que demandan, estos nuevos actores, sean ¿no es las mujeres en la calle, sean las comunidades originarias, sean los testigos de las catástrofes del siglo XX o de la última catástrofe, como dice el historiador Henri Rousseau, sobre esa catástrofe que, que, en, que, del pasado que está impregnando el presente. Las universidades se han hecho cargo de estas demandas de actores sociales y han hecho enormes esfuerzos por eh, esta democratización externa, es decir, democratizar hacia eh, otros círculos de la sociedad que no eran tradicionalmente los que eh, estudiaban en la universidad, sino que ha ampliado ese círculo externo de llegada a otras. Eh, a, a otras capas, a otros sectores, a otros actores que hoy eh, demandan. Bueno, yo decía las mujeres. Si pensamos que la universidad tiene, existe desde el siglo XII y hay mujeres desde el siglo XX, o sea, es impresionante eso, ¿no? Es un dato que que muestra cabalmente eh, que que ahí no había no había un derecho reconocido. Entonces, bueno. Eh, creo que eh, hoy y la Universidad Argentina creo que eh, está siendo cada vez más efectivo ese derecho a la educación superior y como un derecho también de los territorios. La pandemia lo puso muy en evidencia porque la universidad estuvo presente en ese colapso, eh, eh, pudo utilizar su capital científico, su capital social, su capital cultural en la emergencia. Y eso eh, fue muy notable y creo que es una de las cosas que nos hacía sentir bien en el medio, de, en el medio, de, en el medio del encierro, ver que había actores que podían, eh, que podían estar ahí. Pero bueno, el, la, eh, la democracia actual, también como está en el trabajo de Sandra que leía, que leía Yamile, está habitada por múltiples temporalidades. Y esas múltiples temporalidades son las que nos interpelan para pensar cómo está construida esta democracia, ¿no? con los años 60-70, con la dictadura, con la, con la restauración democrática, cómo tenemos huellas ¿no? de, de, de esos tiempos en, en el presente. Tenemos, eh, ¿Tenemos algo que ver con eso? O, 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 o tenemos que ir negando todos esos tiempos, o como decía Elizabeth Jelin, se va a hacer cargo el Estado, se va a hacer cargo la política de que eh, acá hay ¿no? demandas fuertes, que hay que pensar en las instituciones, que tenemos algo que ver. Eh, entonces, este problema para la democracia argentina, que tiene un dilema irresuelto, nuestro sistema político tiene un dilema irresuelto, y que es el, no sé, qué hacer con las masas, qué hacer con los sectores vulnerabilizados, qué hacer con eh, los que no tienen derechos. Entonces, bueno, hoy en un momento en que se atacan memorias históricas eh, tan fuert fuertemente, que amplios sectores... Eh, de la sociedad argentina están excluidos. Eh, ¿Cuál es nuestro papel? ¿No? Creo que es bregar por la emergencia de estas nuevas subjetividades y ganar a los sectores que no comparten la idea de inclusión y que creen que es posible vivir en una sociedad tan desigual y tan. Eh, sí, tan desigual. Y. Por eso se inhiben cada vez menos de hablar, porque creen que es posible. Se inhiben cada vez menos de hablar, cada vez menos de atacar, cada vez menos de desprestigiar, cada vez menos eh, de decir que hay cosas que atrasan. ¿no? Y lo que atrasan son las políticas transformadoras. Entonces, eh, nosotros hemos visto también que en este tiempo... Ha habido nuevas militancias, no solamente las viejas, las antiguas militancias, que lógicamente las queremos historizar y las tenemos presentes, pero también están las militancias de hijos, están las militancias de nietes, están las militancias en el territorio, están los piquetes, están los movimientos sociales y también hay militancias del Estado. Entonces, bueno, el desprestigio creciente de de los derechos y de las militancias, bueno, ¿qué, qué papel tenemos? ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que todos aquellos que solo creen en una sociedad meritocrática y desigual eh, puedan pensar distinto, como decía Norberto, qué papel ¿no? tenemos con las nuevas generaciones en la universidad para pensar en estas nuevas subjetividades? y fortalecer la creencia en una democracia sustantiva, porque eh, discutimos la meritocracia. También nos damos cuenta, como decía el otro día Dora Barrancos, que no basta con la igualdad de oportunidades, si necesitamos algo más y si tenemos que pensar en eso, que tenemos que pensar que, que igualdad de oportunidades sí, pero que también tenemos que llenar mucho de contenido. Para lograr eh, esa igualación que nosotros queremos y que tenemos que pensar esos caminos para lograr esa igualación. Que no basta con decir entren todos acá, sino que sí hay que pensar, seguir pensando en ese derecho eh, a la educación, a la educación superior y mmm, discutir la meritocracia y a la vez hacer acciones para que sea posible, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, en relación a la memoria y la memoria de los últimos tiempos, creo que en la universidad también eh, es necesario eh, comprender e historizar la vida política argentina y la de nuestras instituciones. Creo que ese es un trabajo que sí la universidad hace, que sí hacen las ciencias sociales y creo que en ese sentido la existencia de una comunidad de ciencias sociales estable en estos tantos años de democracia, ha contribuido notablemente a ese conocimiento. Pero sabemos que no es solo conocer, porque también hay eh, saber, convicción y poder. Entonces, ¿cómo hacer para que eh, ese conocimiento ¿no? eh, pueda eh, ir hacia otros ámbitos? Eh, tenemos varios ejemplos ¿no? en la universidad. Norberto mencionaba a los antropólogos forenses, pero ¿qué camino tuvieron que recorrer los antropólogos forenses cuando en los años 80, en los primeros años de la democracia, las ciencias sociales no eran sensibles a lo que venía a traer Clyde Snow y a lo que pedían los organismos de derechos humanos? No, no, no fuimos sensibles. ¿no? Eh, fueron unos estudiantes que... ¿No? ¿Por qué? Porque eso era politizar la ciencia, porque era, ¿no? era una serie de cuestiones que no, 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 las, no las veíamos ¿no? en la universidad. Seis, siete estudiantes con Clyde Snow, miren lo, lo que hicieron ¿no? y son reconocidos en, en todo el mundo. En, en, han intervenido en Guatemala, en el Salvador, en Etiopía, en México, en las Islas Malvinas, en bueno y por supuesto no eh, entonces eh, ahí había una insensibilidad, ahí había un problema, ahí había un obstáculo era un obstáculo epistemológico, era un obstáculo político, bueno era un obstáculo que tiene que ver con el paradigma positivista de la ciencia y de las ciencias sociales también y la historia estaba también afectada no solamente la antropología o la sociología o bueno ni hablar el derecho ¿no? la economía bueno todas esas ciencias sociales que eh, también necesitamos pensar en esos paradigmas constitutivos y, bueno se han renovado notablemente ahora la cuestión de estar en alianza con actores sociales extrauniversitarios y pensar en la renovación de contenido que eso puede tener, bueno, eso fue notable. Los antropólogos forenses son un, un ejemplo impresionante de romper ese obstáculo para poder lograr cosas extraordinarias que lograron y que todavía van a seguir logrando. Entonces, bueno... Eh, Norberto mencionaba los juicios. Bueno, ahí también, ¿no es cierto? La historia eh, tenía, tiene bueno, una cláusula positivista de constitución que era eh, que la vinculaba a una historia judicial, pero una historia judicial, ¿no cierto? de buenos y malos del pasado, pero del pasado lejano. Es decir, no estaba vedado para un historiador Pensar en los años contemporáneos a su propia vida. Luego, y, y también en el siglo XX, ¿qué se decía? Bueno, comprender, no juzgar. Ahí empezó a cambiar el modelo judicial de buenos y malos, porque aparecieron bueno, otros actores, no solamente las élites, multiplicidad de actores en la historiografía, pero. Estaba, ¿no es cierto?, esa cláusula de la, eh, del alejamiento temporal. O sea, el historiador no podía estudiar temas en, de los que él mismo era contemporáneo, porque eso llenaba de subjetividad su conocimiento. Entonces, bueno, hoy eh, esa presencia tan fuerte de víctimas, esa presencia tan fuerte de testigos, esa necesidad de juzgar, ha hecho que efectivamente haya un cambio, o sea, hoy hay un cambio en las ciencias sociales y también en la, bueno, tal vez no en otras que son, eran más sensibles como la sociología, ¿no? que era un, una ciencia siempre fue del mundo contemporáneo, pero, pero la historia, ¿no? eh, hoy, hay una demanda social. ¿Qué hace? El historiador es parte también de esa... De, es, es otro actor más. ¿no? Es otro actor más. Y como tal, entonces, se ha permitido eh, participar en los juicios como testigo de contexto. Pero eso tampoco fue fácil porque... Sabemos que en otros contextos los historiadores se han negado, como por ejemplo en Francia, a participar en los juicios contemporáneos. ¿Por qué? Porque no había, porque implicaba una pérdida de libertad para la historia. Bueno, en un sentido es cierto, o sea, el, el material del juicio, el corpus del juicio, está armado ¿no? por el juez y son limitadas las fuentes eh, judiciales para pensar en una verdad histórica. Ahora, bueno, el hecho de que en Argentina se permitiera a los historiadores, a los sociólogos, a los antropólogos, cientistas sociales, ser testigos de contexto, significó un aporte extraordinario para la comprensión del proceso eh, de exterminio y, de la, eh, y del genocidio como también ¿no es cierto? el reconocimiento de varias cuestiones, no solamente el de, de, de esa humanidad, sino también la, lo que hablaba Norberto, la responsabilidad civil en la dictadura, la extensión de la periodización, no solamente el 76-83, sino extender la periodización a las distintas localidades cuando empezó la dictadura en La Plata nosotros decimos que en 1974 por ejemplo cuando empezó porque hubo hechos masacres aberrantes en los años anteriores a la dictadura militar entonces la extensión del plazo, la extensión de la periodización, la extensión de las fuentes la interpretación del proyecto de vida por ejemplo, una colega Historiadora intervino en el, la Fuerza de Tarea 5, que abarca ¿no? en la zona de La Plata, Berizo y Ensenada, propulsora siderúrgica, toda la, la red industrial, el complejo industrial de Berizo y Ensenada, propulsora siderúrgica, Castillero Río Santiago, eh, los frigoríficos. Bueno, una colega que intervino como testigo de contexto en el juicio de Fuerza de Tarea 5 hizo una interpretación de la afectación y la interrupción del proyecto de vida de los trabajadores del astillero que habían sido expulsados y que ese, esa interpretación de interrupción del proyecto de vida, mostrando cómo las poblaciones, incluso otra colega más mostró, las poblaciones de Berici y Ensenada se habían reducido notablemente en la época de la dictadura. El tribunal consideró legítimo el derecho a la jubilación de esos trabajadores que habían sido cesanteados en 1976. Entonces, bueno, ahí hay un aporte, ahí hay, una, ahí hay un aporte, algo que le permite a los jueces ver eh, algo, ¿no? Los juicios por la local, localidad, la necesidad de desafectar. Centros clandestinos de detención y comisarías, lo que decían Orberto, los médicos, otros que todavía no fueron juzgados, ¿eh? aunque declararon a veces y sí fueron llamados a los juicios, como decía Leopoldo Schifrin, un jurista que murió también hace unos años, el gran teorizador de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. La participación de los médicos fue necesaria para la desaparición y es parte del exterminio y es parte del negacionismo y de la negación de la figura de desaparición y de, y, y de, y de asesinato. Entonces, bueno, eh, este, es esto, creo, bueno, se me parece que ya estoy muy extendida, eh, eh, que es lo que. Me parece que podemos aportar. Eh, también creo que podemos mirarnos un poco hacia adentro y en eso también creo que las universidades hemos cambiado. Pensar en las jerarquías, pensar en eh, los protocolos de género, acompañar a las eh, familiares de víctimas de genocidio, eh, pensar en la democratización interna de nuestras instituciones, porque hay muchos discursos, Universidad Popular y Feminista, eh, sindicatos feministas, bueno, hay muchos discursos y está bárbaro, pero también hay que abrir espacios y eso es, es un trabajo, eso, eso es, un, es un trabajo, no, no es solamente decirlo. Entonces, bueno, como también memoria, verdad y justicia. Es un trabajo, no son consignas. Y es pensamiento y es acción. Y, y en ese sentido creo que eh, hay muchas cosas en las que hemos cambiado, pero que tenemos que seguir eh, cambiando y, y también pensar en este cambio de paradigma de las disciplinas que nos permitan, sí, tejer alianzas alianzas más profundas con, con otros actores incluso ¿no? con el poder judicial que es, se han hecho ¿no? fuertes acciones ¿no? el haber tolerado el haber aceptado los testigos de contexto que es según Félix Cruz una invención argentina eh, como también eh, bueno y nada fíjense qué importante han sido las ciencias sociales la universidad en el juicio por la masacre de napalpí, un juicio en donde se han logrado sentencias a través de, de la, bueno, la inexistencia de, 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 de sobrevivientes, de testigos de los hechos, sino que han sido reconstruidos a partir de algunos descendientes y de los antropólogos, los historiadores, que, bueno, finalmente condenan al estado argentino. ¿no? Por genocidio, un hecho de 1924. O sea, bueno, eh, seguramente Rosario nos va a decir cuántas otras cosas más podemos aportar, pero esta idea de ciencia y derechos humanos en alianza con organismos, con otros actores, eh, incluso el Poder Judicial, que según nos decía el otro día Julián Axat, un abogado, hijo de desaparecidos, un poeta, eh, el 90% del poder judicial no comprende esto. Bueno, o sea, aquí también soy universitario. O sea, eh, bueno, tenemos un duro trabajo, ¿no? Un, eh, un duro trabajo, pero, pero es este, esperanzador. Y sobre todo, bueno, si podemos lograr que eh, sostenernos en esta coyuntura difícil, eh, estamos dispuestos a aportar. Así que, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, también eh, una densidad importante de cuestiones. Me parece que está bueno que, que vayan apareciendo estos contrastes, ¿no? Estamos, eh, es sumamente importante que en esta, en esta reconstrucción, en esta bueno, este también aporte a la memoria del lugar que ha ocupado la universidad eh, en este proceso. Podamos, podamos hacer una celebración de de la universidad pública y de, bueno, y de un, un compromiso sostenido y renovado, sobre todo renovado y enriquecido en esta construcción de vínculos con las distintas expresiones de la organización popular en, en distintas coyunturas históricas que fueron relatando y en distintas formas de la construcción de esa vinculación, sin dejar de ver al mismo tiempo eh, todo, lo que, todo lo que constituye un obstáculo no a esa vocación, eh, democrática eh, y que también eh, bueno, tanto en la, en la presentación de, de norberto como en, en tu intervención ana eh, aparecían no como esos, esos claroscuros oscuros no también y el señalamiento es que es al mismo tiempo el señalamiento de esos lugares donde, donde todavía tenemos un trabajo que hacer, ¿no? Como decías, bueno, esto es, este, no se trata de declamaciones, sino de un trabajo, sino de una, una determinación política que tiene que estar acompañada de estrategias efectivas de, de intervención. Le voy a dar ahora la palabra a la compañera Rosario Badano, Entre Riana. La compañera Rosario es profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos y dirige el área de derechos humanos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y además es coordinadora ejecutiva de la Red de Derechos Humanos del SIN, del Consejo Interuniversitario Nacional y desde ese lugar también, bien, no solamente, está en este momento impulsando, bueno, también eh, estos trabajos que tenemos, tan necesarios que tenemos, que tenemos en marcha y en torno a los cuales tenemos mucho para hacer en la clave de la construcción de una universidad como, como territorio de derechos y como y como una fuerza también en la construcción de derechos en nuestra sociedad. Así que, Rosario. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Eh, también primero para mí agradecer a Yamil eh, la invitación en nombre de ConADU y también a esta iniciativa con, con UNIPE de ponernos a reflexionar, pensar y, y trabajar estos temas que, que son sumamente importantes porque no tienen una unidireccionalidad, sino que son un campo problemático sobre el cual podemos tener múltiples entradas, ¿verdad? Y a su vez, a las tres compañeras de panel, ¿verdad? tanto a Sandra, a Ana y a Norberto, que venimos compartiendo diferentes espacios y momentos en función de pensar, intercambiar y bueno, dar algún horizonte de sentido a esta situación, ¿no? El tema, como se planteó acá, universidad, memoria y derechos humanos, tiene una densidad y una complejidad, pero también una necesariedad de ver cuántas son las entradas posibles o cuántos son los caminos posibles para trabajarlas. Y en eso vemos diferentes espacios de habitabilidad y, como se ha repetido acá, diferentes los oscuros o situaciones en las cuales al ser la institución universitaria y más aún el sistema universitario, una situación tan heterogénea, tan geopolíticamente situada que esto la red nos da una, una riqueza muy impactante porque los derechos y las vulneraciones de derechos no son iguales en función de del, del agua en Santiago del Estero, que en Rosario, o la situación de los incendios con el medio ambiente, o la situación de lo que se padece en el norte con lo que pasa en el conurbano. ¿no? Y esa mirada de la geopoliticidad de nuestras universidades implica un ejercicio que también en democracia todavía no hemos logrado tener, ¿no? O sea, siempre tenemos miradas hegemónicas que se reiteran y repiten, ¿no? Como cascada, planteando de que eh, hay modos de traccionar el saber, medios únicos, de que las prácticas tienen que ser de determinadas maneras, que las jerarquizaciones son de otras, y nos vamos quitando esa posibilidad de... Eh, de entender y de mirar eh, la complejidad en que esto se expresa. ¿no? Lo que yo vengo a plantear acá son algunas reflexiones que este colectivo de la red, rico, interesante, compuesto por la casi totalidad de las universidades, vivo, acá Norberto es representante de UNIPE, este, ágil en todas sus situaciones, ha empezado, bueno, desde que empezó en el año 2018. Comenzamos a trabajar la centralidad de los derechos que inter intersectan en la universidad pública, porque si no, teníamos que, siempre tomamos otros, pero tenemos que ubicar dentro de la universidad qué cosas están planteadas, ¿no? Y dentro de, de esa centralidad, lo primero es el derecho a la educación superior y cómo construir una universidad en clave de derecho. Y ahí nos metemos con todas las funciones cómo construir ciudadanías críticas y ampliadas y no ciudadanías bobas, ¿no? Que, que lo que hacen es eh, votar o llenarnos de cosas en las cuales se reiteran gestos y muecas de la democracia, pero que no tienen que ver con, con ciudadanía universitaria. Y esta ciudadanía universitaria ligada eh, a una criticidad, que me gustó esto que dijo Sandra de la cuestión fronteriza o de los territorios que hablaron los dos, en los cuales la propia universidad se interpela y, y, este, y trabaja con el contexto sociohistórico y político en el que está enmarcada. Ahí nosotros trabajamos una cuestión que consideramos central para el tema del derecho, que es... Dentro de la universidad, nosotros, al decir de Sousa, seguimos viviendo una violencia epistémica y una, este, y una violencia y una injusticia cognitiva de la cual nosotros no tenemos que hacer cargo. Para nosotros nos parece que el conocimiento va por un carril y las prácticas sociales de diferente tipo va por otra. ¿no? Como que las decisiones este, eh, curriculares no tuvieran que ver con los derechos al conocimiento propiamente. ¿no? Entonces, en ese decisión nos quedamos tranquilos y seguimos con los mismos eh, planes o programas sin poder cuestionarnos qué saberes y qué herramientas y qué, eh, qué posibilidades en este momento histórico necesitamos para traccionar y apostar por otro tipo de sociedad. Entonces, ese es un tema en el cual, eh, si no nos preguntamos, cómo asumir los derechos desde el, el objeto de nuestro trabajo, que es el conocimiento, ¿no? estamos como un poquito en el orden, ¿no? o sea, en el, el campo de eso. Porque pareciera que las, los campos disciplinares tienen un determinado nivel de asepsia respecto de los derechos. Entonces, desde la red, comenzamos a hincar el diente en esta en esta situación de cómo los campos disciplinares tienen que, que verse en clave de derechos para que nosotros desde las universidades formemos profesionales que tengan que ver con que el destino del conocimiento está en construir una sociedad mejor. Si nosotros no hemos renunciado a construir una sociedad mejor, al menos lo que estamos de este lado del mostrador, consideramos de que ese punto es sensible, es complejo, pero es vital, porque es parte de las batallas culturales que se hablaba recién y que hemos planteado, desde el negacionismo a cuestiones del trabajo de la emoción para diferenciarnos y discriminar, para poder construir ideas o representaciones que hacen del otro de vuelta a la amenaza, como en la dictadura, ¿no? O sea, el, el valor de la solidaridad, como eje central de la práctica universitaria y de la práctica social, obviamente, ¿no? amenazado y conspirado por una mismidad que se plantea como solitaria, ilegitimada, que se llamará meritocracia, se llamará de la manera que quisiéramos llamarlo, pero que anula al otro. Entonces, ese es un trabajo nuestro que tenemos que, que encarar de una manera este, importante. Porque si no también damos una idea de que podemos ser excelentes médicos que operamos determinados niveles de situación y que desconocemos absolutamente la salud pública. O que somos extraordinarios ingenieros agrónomos que lo que hacemos es producir semillas para contaminar el mundo. Entonces, la, el punto de ese conocimiento tiene que estar problematizado en la universidad. Y ese es el lugar del pensamiento crítico, del pensamiento en el cual pone en cuestión uno de los ejes que han trabajado acá y que se ve dentro de las amenazas que, que se plantean al sistema universitario, que es esa mercantilización del conocimiento. ¿Por qué? Porque las universidades fuimos saliendo, no teniendo recursos en determinados momentos, se comenzaron ventas de servicios, situaciones en las cuales fuimos Haciendo para comprar sillas, para poder comprar el cañón. Por eso fuimos incorporando una situación que, para poder sostenernos, esta idea de venta, que no estoy diciendo que sea espuria, ¿eh? estoy diciendo como modos de habitar, eh, fue siendo el modo en el cual nosotros nos planteamos que si nos sacan eso, por ejemplo, cantidad de. De situaciones en las escuelas propias, también rurales, si vos le sacás los glifosatos, se funden en el mismo momento en el cual el glifosato está prohibido en ese mismo lugar, con la producción. ¿no? O sea, generamos un círculo cuando decimos que uno de los temas es de mercantilizar eh, la educación superior, es eh, trabajar en donde nosotros sustentamos nuestros propios recursos. Y ahí hay una situación también que requiere un presupuesto del Estado, pero requiere a una mirada que pueda contemplarnos como sistema. Porque si no volvemos a mirarnos a nosotros mismos en una idea que el neoliberalismo ha instalado de manera eh, bien interesante y con bastante éxito también, ¿no? Respecto de que eh, las universidades naturalmente han crecido o son grandes, o son chicas, o son pobres, o son lejanas, o son este, eh, diferentes. ¿no? Y el sistema dentro de sí, esa solidaridad para ver dónde está la fortaleza de, los gran, de las grandes para acompañar a las chicas, o dónde está el, el mayor recurso, o el desperdicio de recursos y no la avaricia, por todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Pero eh, es una cosa dolorosa, porque no, yo no estoy haciendo como una denuncia de que alguien más... Sino que estoy haciendo una situación eh, dolorosa en el sentido de que nosotros también naturalizamos. Nosotros también naturalizamos en esa contemplación de la propia desigualdad al interior del propio sistema, ¿no? Bueno... El, el, el punto de que, eh, acuerdo con lo que dice Ana y con lo que dijo Norberto, de cómo fuimos capaces de arrancar un compromiso vital para dar respuesta en la pandemia, sin saber lo que teníamos que hacer, porque no había ni un guión ni una respuesta y todos nos pusimos al hombro esa situación y vimos de qué manera había que llevarla adelante. Y ahí sí me parece que el contexto, esta situación que, que Ana tan académicamente plantea como eh, contexto inédito que estamos viviendo ¿no? en, en, estas, en esta situación que diríamos de entre un capitalismo salvaje, que si algo nos mostró la pandemia es que el capitalismo, la condición humana, no le interesa absolutamente nada que las personas son unos números desechables, que los que se tenían que morir, estaba determinado quiénes eran, y que justamente eran los pobres, los países más pobres, y los que no tenían vacunas, etcétera. etcétera. Creo que eso quedó, sería feroz que eso lo naturalicemos, ¿no? porque seguimos planteando la estadística de esta acumulación como una situación de época. Y no es de época, es de injusticia, es éticamente... Este, eh, no quiero decir erróneo porque me parece muy, muy pequeña la palabra, este, pero que es de una injusticia vital que conspira contra la propia condición y que no nos hace reconocernos como seres humanos. Por ejemplo, muchas de las pinturas de los, de, que hicieron los colegas sobre los momentos en que la universidad ha respondido con lo mejor de sí misma en defensa de los derechos son espejos interesantes en lo que nosotros nos queremos volver a mirar. En ese dos por uno no queremos volver a mirar, en esa situación de acompañamiento con los, co con los juicios no queremos volver a mirar, con ese rompernos la cabeza de cómo hacer que los chicos y chicas sigan estando adentro de las aulas también queremos mirarnos, ¿no? Y hay imágenes, y hay situaciones construidas, y hay escenas que muchas veces también contribuimos a, a desarrollar en las que no queremos mirarnos. Y la desigualdad digamos, que implica injusticia, que implica la situación de un mundo vivible para pocos, de este percentil que se planteaba acá, pero es, un, es una imagen donde nosotros todos los días tendríamos que decir que no queremos esa, que el desafío nuestro como intelectuales, como técnicos, como artistas, como profesionales, es justamente caminar hacia escenarios habitables para el conjunto de la población y para el conjunto nuestro, y que las herramientas de los campos disciplinares que nosotros detentamos sean nuestra herramienta, no sean a contribuir la diferencia. ¿no? Entonces, eh, este, este desafío a mí me parece que es muy interesante y que nosotros, en ese sentido, eh, propiciamos desde la red un trabajo que ha llevado años dentro de las universidades y que también tiene, todo esto tiene desarrollo desigual y combinado de acuerdo a las, a las historias institucionales, a los lugares y demás, que es la curricularización de los derechos humanos. Ese es el, el desafío, ha dado una acordada el CIN en el mes de abril para que se plantee... La inclusión en los currículums universitarios de diferente manera, con diferentes tiempos, de acuerdo a las instituciones, el campo de los derechos humanos, pero no para ser una ética por separada, no, no una ética de un decálogo ético, sino primero de que estos sujetos y sujetas pertenecen a una institución histórico-política que ha sufrido justamente los avatares eh, de, la de las dictaduras militares, porque justamente el conocimiento y los jóvenes es el valor subversivo. Y ese valor tan subversivo que tenemos 800 desaparecidos en la Universidad Nacional de La Plata y tenemos 500, más de 500 en la Universidad Nacional de Córdoba, como para dar los mayores ejemplos, ¿verdad? Y que esa situación... No ha sido gratis para nuestras instituciones porque esto ha costado muchísimo recuperarnos y ha costado muchísimo darle el valor a que el conocimiento, en la manera que se proponga un sentido de disputa a un orden que sigue sosteniendo la desigualdad, va a ser peligroso, ¿no? en la medida en que no entendamos las otras cadenas de situación. En eso yo quisiera detenerme un minuto, que parece como si fuera otro tema, pero eh, a nosotros nos preocupa también el hecho de que así como nosotros respondamos, respondimos en la pandemia de una manera tan interesante, volvimos a las aulas como que se abrió, terminó el recreo, pasemos a las aulas. Y que eso implica que el, el cúmulo, porque... No es que a los alumnos le pasaron cosas y ellos dejaron las aulas. A nosotros nos pasaron cosas. A nosotros, como colectivo, como trabajadoras, a, la, a las autoridades, a las ganas y a las situaciones en las que estábamos produciendo. Trabajamos de una manera, que no lo voy a explicar porque cada uno lo sabe, descontrolada y frenética. hemos pues, poseídos trabajando en, en pandemia pero que este regreso se ha dado con una inercia, desde mi perspectiva, que nos tiene que llevar a poder reflexionar qué cosas podemos ayudar a reconstruir con esta vuelta. Porque si no, es como un punto en el cual ciego volvemos y nos encontramos, como les va a los chicos, de, los chicos, los estudiantes de tercer año. Me contaban ayer en mi facultad, que es la Facultad de Trabajo Social de la UNER, donde yo estoy trabajando, también decían, nosotros somos los ingresantes de tercero, ¿no? Porque los de tercero habían tenido su primera este, situación. ¿Y qué nos pasaba cuando volvíamos a hacer cuestiones combinadas con, la, con las cuestiones remotas y la presencialidad? No era lo mismo no la misma energía, no es el mismo circuito, más allá de que nos encanta la presencialidad, defendemos la presencialidad ¿no? y el estar. Pero somos otros, no somos, y otras, no somos las mismas. Y ese, ese punto de, de tomar un poco de, de poner este, eh, también en claro oscuro estas situaciones, estas familias, en el caso nuestro... Eh, que, que somos una universidad que está en, en la capital de la provincia de Entre Ríos, los chicos volvieron los estudiantes volvieron todos a sus pueblos estudiaban y estaban donde vivía la abuela con un celular con una este, cursando de una manera que que también recomponer la condición de estudiantes no era volver, no era como que todo el mundo pensaba que ah me cortaron la cinta Ahora está el punto de llegada. ¿no? Y a mí me parece que a eso nos, nos falta un tema de transformar en un acto político esa reconfiguración de prácticas de este regreso. ¿no? Y en esa reconfiguración también podemos encontrar un fortalecimiento de la universidad. Porque si fuimos capaces de que en la plena intemperie encontramos maneras, herramientas, técnicas, ¿Cómo en el regreso no vamos a encontrar que haya en esta reconfiguración algunas potencias de...? Porque también en la pandemia se dio solidaridad, se entendió de que la solidaridad, más allá de un valor, era una condición de vida. No era solamente el hecho de que, que estaba siendo una condición de vida. Vos vivías porque estaba... Este, otro que te cuidaba, porque había un, una protección que justamente no la dio el mercado, sino el Estado, ¿verdad? Y que eh, en esa cuestión de, de, de regreso a mí me parece que hay una emergencia, una emergencia de que podemos fortalecernos ahí, ¿no? Como una pista, como para, para plantearla, ¿no? Eh, ¿Por qué estoy diciendo y pidiendo todo esto? Porque somos una institución que podemos hacerlo. Nosotros somos una institución que podemos realizar sobre el resto de las instituciones sociales. ¿no? El hecho de que, de que podamos estar eh, luchando en el sentido, sobre todo, de, de cómo la, la ultraderecha avanza en un discurso demoledor que comienza a tener ciertas empatías, ¿no? En el, en el modo del no molestar, porque todo lo que, lo que eh, se tiene que trabajar como emergente o como situación de, disruptiva implica creatividad, que la tuvimos y que la tenemos, implica audacia, y, o sea, osadía, implica fundamentos, porque uno siempre tiene que, que este, fundamentar para decir que hay un espacio como este, que es de todo y que es público, tenemos que hacer un relato. Para yo decir que es mío, no tengo que explicar mucho más. ¿no? Uso un adjetivo posesivo y eso es el principio explicativo de lo que tengo que decir. ¿no? Eh, quisiera no perderme, para, eh, me gustó eh, no perderme por, con lo de la curricularización, que quisiera hacer la suficiente propaganda en este ámbito que me brindan era de que acá me, me planteaban a mí y yo lo traje acá de que por qué es relevante reflexionar y producir conocimiento en torno de los derechos humanos en la este, universidad, ¿no? Entonces eh, planteaba yo esto de que las desigualdades sociales, económicas y educativas se agrandan de manera desproporcionada, ¿no? Y el mundo resulta un lugar habitable para pocos, esto que planteaba, ¿no? Entonces, la relevancia consiste en poder reflexionar, producir y comunicar para re restablecer cuestiones básicas y centrales que ya la dictadura rompió, que el neoliberalismo refuerza y que infelizmente siguen vigentes que respecto de la sociedad. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, el tema de la universidad es un compromiso de trabajar con. Eh, trabajar para que el compromiso sea trabajar sobre las desigualdades, no ser analistas simbólicos de las desigualdades, que podemos serlo y que es necesario saber cómo se produce, dónde van y dónde están. Pero de ese análisis simbólico, cómo nosotros vamos empujando algún tipo este, de sentido hacia eso desde, desde el lugar en que cada uno tiene, ¿no? desde el lugar... En el que cada uno este, se proyecta. Eh, en ese sentido, me parece que, que la curricularización puede ayudar, puede ayudar mucho en el sentido de, de poner sobre la mesa determinadas cuestiones. Por ejemplo, lo de Napalpí es bien interesante porque el tema indígena es un tema marginal. Es un tema que te llena de orgullo, que investigadores de nuestras universidades hayan sido testigos. Y hayan sido otro espejo donde mirarnos, ¿no? Otro espejo de producción, porque siempre son temas eh, que la ciencia como tal las toma como borde, ¿no? Y cómo la masacre de Napalpí y la historia de nuestro pueblo tiene que ser parte de los objetos, no curriculares, sino de construcción ciudadana en nuestras universidades, ¿no? No como que tema eh, los, los indígenas, sino como el escenario de la construcción de esta sujeta política que habita en, en una universidad y que por eso quieren eh, atacan el tema de la ideología y todo lo demás desde la derecha respecto de nosotros, ¿por qué? porque va el camino a que cada uno se hace solo y que, eh, que el conocimiento es un contenido técnico a ser desarrollado, le quitamos esa, ese escenario de cómo habita lo humano dentro de esa situación. ¿no? Eh, en ese sentido, nosotros tenemos múltiples realidades, porque emergen sujetos vulnerables y, y objetos de vulneraciones que nos hacen generar temas referidos a esas vulneraciones. Estoy hablando de los migrantes, estoy hablando de las violencias institucionales, estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de, de las que son las cuestiones que nosotros desde la red tratamos este, de trabajar, que son este, las personas en contextos de encierro. La sujeta o el sujeto es el, eh, la demanda que aparece, pero ahí, en esa demanda de un sujeto vulnerabilizado, hay una situación social, hay una historia de desigualdad y de exclusión, hay una historia de discriminación. ¿no? O sea, no, no es una, una situación determinada, hay segmentaciones, hay maneras en que nos hemos narrado y somos narradas, en las cuales hay que volver a narrarnos ¿no? en, en estas claves. El, el, el punto que yo quería rescatar, es que el tema del currículum, cuando nosotros decimos que hay que despatriarcalizar y hay que este, trabajar el tema de la decolonización, es un tema de, de, de batalla cultural total que no quiere decir anular, sino que quiere decir agrandar conocimientos, dar la posibilidad de pensar desde otras esferas. Y esa esfera de pensar maneras otras, de tener narraciones otras, hace no que adoptemos otra situación, sino que la criticidad vaya creciendo para producir también realidades otras. ¿no? Eh, en este sentido, me parece que, que es interesante que nosotros, bueno, nos formemos, que nosotros estudiemos, que nosotros nos juntemos que nosotros investiguemos y que nosotros generemos esos escenarios. El punto de lo que intento desordenadamente transmitir es cómo construimos un futuro construyendo un presente en la universidad y cómo nosotros tenemos una cantidad de caudal y de emergencias que aparecen como señales que tendríamos que poder estar trabajándolas para eliminar los microracismos internos, para eliminar las situaciones de discriminación, que son en general los problemas que los colegas docentes dicen que existen al interior de las universidades. Porque nosotros pensamos que solamente esa discriminación es para los estudiantes, porque eh, la universalidad que nosotros planteamos, tiene color, tiene olor, molesta, lo universal molesta, porque si es para todos, no le debe corresponder a todos, le debe corresponder a alguno, ¿no? O sea, debe ser que, que no sé si todos merecen esa situación determinada. Entonces, esa universalidad está, pero estamos, y se reitera para mí ahí, una idea jerárquica que nosotros tenemos, porque nosotros intentamos hacer... Democracia en una institución que es jerárquica. En una institución en la cual este, hay una organización que está queriendo, en, en determinados escenarios y determinados lugares, democratizar la palabra, democratizar este, el gobierno, pero que en otras se siguen sosteniendo con gestos que aludimos a la reforma, pero que implican también una reproducción de esa jerarquía. Ni que hablar de las jerarquías en los campos disciplinares, ¿no? Porque eh, nosotros también tenemos que, desde este lado del mostrador, las sociales como un lugar este, mucho menor que otras este, disciplinas que son absolutamente jerarquizadas respecto de presupuestos, respecto de lugares, respecto a esta cosa tan linda que hizo Sandra de memoria encarnada no con las biografías de los, de los colegas si nosotros este, hiciéramos eh, biografías de determinados lugares de detención de poder vamos a ver qué campos disciplinares están este, capacitados para gobernar y qué campos disciplinares no han llegado nunca a lugares de determinación este, este, planteada no es solamente porque se hayan marginado, sino porque se han ubicado en el lugar en que han sido ubicados. ¿no? O sea, no es que hay un malo que acá te dice, bueno, va a venir, sino que hay un juego en el cual hay permisos y sanciones y situaciones. Bueno, nosotros estamos este, muy, muy entusiastas con el trabajo que realizamos. Estamos, largamos el primero ahora de de agosto, eh, ahora nos acompaña, junto con la Secretaría de Derechos Humanos, también con ADUA, en la formación a docentes universitarios en Derechos Humanos, y llevamos 1.850 inscriptos, lo que habla de que hay un colectivo que le interesa. Hicimos uno anterior, donde ingresaron los 830, se inscribieron también mil y pico, y que vamos transitando en una búsqueda. Esa búsqueda, planteamos que, sea colectiva y que esa búsqueda este, pueda plantear cuestiones que no son decir que vamos a trabajar por, por una igualdad no implica un abstracto implica un, este, un concreto absoluto que es desde la situación áulica cero a la producción del, del informe de investigación x a la intervención que tenemos hoy en cómo contribuimos. ¿no? Entonces, eh, me parece que, que hemos hecho mucho, vamos hacia el encuentro de La Plata el 3 y 4 de noviembre, en el que nos vamos a encontrar todos para seguir pensando y produciendo en esta, en esta clave y que eh, este trabajo fortalece la democracia. A 40 años de democracia... No han sido otros los actores, sino nosotros los que hemos estado dentro del sistema. Y eso no nos hace culpables, nos hace protagonistas. Entonces, en ese protagonismo en el cual nos hemos encontrado, nos hemos este, peleado, nos hemos reunido, en este 40 años podemos hacer algo para que no sigamos referenciándonos. Solamente en la reforma universitaria del 18, si nos podamos refrendar en la sociedad argentina que, con 40 años de democracia, supo dar combate en el mejor y el más amplio de los sentidos a un, a, una, a un neoliberalismo que intentaba convencerla de que era inútil, de que no servía y de que la politicidad había acabado. La política, como arena, como escenario de transformación, y como posibilidad de hacernos mejores, sigue vigente. El conocimiento, que es con lo que trabajamos nosotros, una posibilidad de destino, y nosotros, trabajando juntos, somos bastante más que dos. Muy bien, eh, gracias, Rosario. Bueno, nos hemos extendido bastante en el tiempo, creo que ya estamos al límite. Eh, disculpas por, en todo caso. Eh, la ineficacia como, como coordinadora en ese punto, pero la verdad es que todas las intervenciones han sido este, muy potentes, muy abigarradas y no tenía ni la menor intención de interrumpir a, a ninguna a ninguno de ustedes. Eh, pero quería, en todo caso, bueno, no sé, eh, no estaba diciendo que quienes están eh, conectados podrían, si quieren, hacer alguna, enviar algún comentario o alguna pregunta. Eh, eh, creo que tenemos algún minutito más para, para darle una vueltita a esto, pero quería decir que creo que en, en, en todo el recorrido que fueron haciendo eh, Norberto, Ana y Rosario, ahí también hay un, un trabajo de, re, de recuperación de memoria, ¿no? que, que yo insisto en que es importante poder pensar también en esta memoria de la universidad y de lo que la universidad ha hecho y de lo que no ha hecho eh, y de cómo se han ido este, bueno, con, configurando también esos espacios donde emerge esa, esa universidad donde nos gusta mirarnos ¿no? como, decía, como decía rosario eh, y, y para pensar también qué es lo que hay ahí no qué hay digamos qué, qué, qué hay en esos lugares donde nos gusta por lo menos a quienes estamos eh, compartiendo esta mesa, eh, mirarnos eh, en, en relación con la idea de una universidad posible, de una universidad por la que hay que seguir, por la que hay que seguir trabajando eh, y en torno a la cual se, se han ido desplegando en sus intervenciones distintas dimensiones de eso que entendemos por democratización de la universidad, que tiene que ver con las propias prácticas que se desarrollan al interior de la universidad y. Y como, bueno, como íbamos este, diciendo, como iba apareciendo en la conversación, la medida en que muchas de esas prácticas se constituyen como obstáculos a, a, la, a la construcción democrática de, una universi de la universidad, pero también esta idea de que la universidad democrática es la universidad que se inscribe de un cierto modo en el territorio que constituye nuestra sociedad eh, y en los procesos que se desarrollan eh, en esta sociedad. Entonces yo quisiera darles de vuelta um, el micrófono un poquito a, a cada una y a Norberto para que eh, puedan hacer alguna, alguna breve reflexión en torno a esta idea de eh, bueno, cómo, cómo pensamos eh, el modo en que estos recorridos nos señalan tareas para para el presente y para pensar, bueno, como, como, como decía Rosario, que eh, esta idea de que el conocimiento tiene que estar pensado en función de la construcción de una sociedad mejor. Muy cortito. Eh, yo tomaría... Un concepto clave que dejó Rosario, que es eh, profundización de la batalla cultural en el seno de las universidades. Y creo que en la suma de capítulos que tiene eh, y el camino para recorrer esta batalla cultural, con sus contextos sociales, económicos, regionales, internacionales, me parece que hay un debate necesario de profundizar, que es la universidad reafirmando su condición de sujeto colectivo. Eh, no porque sintetice la totalidad de contradicciones, pero efectivamente el debate en de la sociedad eh, necesita encontrar mayores argumentos, sobre todo para las jóvenes generaciones, de sentir que el proyecto personal es un proyecto que se realiza en lo colectivo y no solo en la capacidad individual, en el esfuerzo individual. Lo, que no, lo cual no suprime los talentos, las capacidades, no, no suprime las bondades que cada persona pueda tener para aptitudes determinadas pero creo firmemente que en la batalla cultural que tiene costados ideológicos muy fuertes, que tiene costados sobre modelos económicos muy fuertes, avanzar en un concepto de mayor igualdad implica necesariamente reafirmar a la universidad como una usina permanente del debate político a favor de de lo colectivo por sobre los individualismos. Y creo que allí hay una de, una de las claves sobre las que, bueno, nos permite la exposición de Rosario tener una expectativa también en las redes que se han construido, que precisamente dan cuenta de este aspecto colectivo de las universidades. No, eso no. Gracias. Bueno. Sí, creo efectivamente que sí, de acuerdo con Alberto, y creo que también, este, bueno, Rosario dijo muchas cosas sobre cómo, cómo avanzar, y efectivamente la expectativa puesta en esta red es importante porque, porque, porque muestra como un, un crecimiento y una institucionalización de esta necesidad en el conjunto del sistema. Es decir, que bueno, que cómo fuimos empezando, cómo... Como, eh, quiénes fueron los, los primeros protagonistas, eh, nada, se reunieron los hijos en la universidad y crearon la agrupación hijos, por ejemplo, en La Plata del 95, después, eh, bueno, to, todos fueron como pedacitos y rompecabezas hasta que finalmente hoy tenemos una institucionalización en donde múltiples actores. Eh, forman parte agrupaciones, autoridades, profesores, graduados, no docentes, es decir, como, como que veo muy promisoria esa institucionalización de la red, porque me parece que también vimos en las jornadas que organizaron ustedes esos años que existe una preocupación verdadera en muchos lugares de las universidades. Y es, existe una preocupación verdadera por lograr nuevas estrategias de emancipación cognitiva, eh, pensar de otra manera, buscar otras miradas, ¿no? Hoy hablábamos entre nosotros, por ejemplo, del libro de Eduardo Rinesi, Filosofía y Universidad, o Filosofía y Derecho en la Educación Superior, no me acuerdo, bueno... Eso, él, aportó, él era una provocación para pensar en otra mirada y creo que esa provocación la tenemos que mantener sabiendo y, y tratando de buscar los límites dentro de la institución, ir empujar esos límites, porque también sabemos que hay un límite estructural y, y, nada, y ese es nuestro límite, ¿no? la estructura inequitativa, desigual de nuestra sociedad. Es un límite, bueno, tenemos que formar actores que puedan ir contra esos límites que son fuertes, que son estructurales y que van más allá de nosotros mismos. Tenemos un límite y eso lo estamos viendo cada vez más, ¿no? este, Lo vemos, lo palpamos. Esta, esta coyuntura crítica nos ha mostrado estos últimos días. Este, muchas cosas, ¿no? Y me parece que el límite. Eh... Pero tenemos también el desafío de historizar nuestras propias profesiones, que eso es lo que vos decías, y, y estoy de acuerdo. Es decir por qué fue así o es así nuestra propia profesión, ¿No? que no es solamente ampliar contenidos, si, sino visibilizar qué eh, estructuras condicionaron que no hubiera mujeres en la universidad, que no hubiera historiadoras mujeres, que no hubiera sociólogas, que no hubiera... Bueno, ¿qué que, que, que es eso? ¿no? Y en ese sentido, digo, eh, nuevas estrategias de emancipación cognitiva, eh, siendo críticos con nuestras propias profesiones también. <laughs> Bueno, gracias, Rosario. Bueno, yo... No me... Sí, ya, y nos quedan un montón de desafíos este, y de cuestiones. No me queda más que agradecerles, agradecerles a quienes nos acompañaron, nuevamente a la Unipe, Norberto, Ana, Rosario y a Sandra que nos envió su texto por los aportes, por las preguntas, por los hallazgos. Eh, y por la posibilidad de seguir construyendo esta conversación que como dije hoy no empezó en esta jornada y no termina acá tampoco eh, también creo que este es un esto es parte del proceso colectivo en el que estamos involucradas e involucrados y que tiene que ver con esta bueno con este esta construcción de sentidos en el que podemos encontrarnos desde los distintos lugares donde estamos dando nuestras peleas eh, y poder Tener claro que, bueno, que es una pelea que compartimos eh, y que bueno, que tenemos muchas preocupaciones, tenemos muchas incertidumbres, pero siempre tenemos esperanza y siempre tenemos este, confianza en que bueno, nuestro compromiso debe traducirse en, en acciones políticas, en acciones transformadoras, este, y en una convocatoria a otros y a otras a sumarse no solo a esta discusión, sino a este trabajo, como se dijo hoy. Bueno, muchísimas gracias.